nosotros te mandamos una invitación. De rodillas la estaba escribiendo, la dictaba nuestro corazón. Los problemas, todas las tristezas, en tus manos las puse, Señor. Y esperamos gozar de esta fiesta donde tú eres el invitado de honor. Dame, Señor, bendición de lo alto. Quiero, mi Dios, de tu Espíritu Santo, ya que pienso olvidarme de todo lo que estorbe en lo material, y dedicarle estos días a mi alma para que se goce de lo espiritual. Venido, y un aplauso te vamos a dar. Muchas gracias por haber venido, muchas gracias al Rey Celestial, y al Padre le damos la honra, y al Hijo le damos honor, y esperamos gozar de esta fiesta donde tú eres el invitado de honor. Dame, Señor, bendición de lo alto. Quiero, mi Dios, de tu Espíritu Santo, ya que pienso olvidarme de todo lo que estorbe en lo material, y dedicarle estos días a mi alma para que se goce de lo espiritual. Cristo del poder, ese es mi Cristo.
abundancia para dar. Levanta a los muertos y da vida, y nos prepara una patria celestial. Y al contemplar la piedra, él lloró. La piedra que embargaba el cuerpo muerto. La piedra que embargaba el corazón. El Cristo de poder, ese es mi Cristo. Tiene vida en abundancia para dar. Levanta a los muertos y da vida, y nos prepara una patria celestial. Levantando la vista hacia los cielos, exclamaba Jesús en alta voz: gracias te doy, mi Padre, que me oíste. Y al momento Lázaro se levantó. El Cristo del poder, ese es mi Cristo. Él tiene vida en abundancia para dar. Levanta a los muertos y da vida, y nos prepara una patria celestial. Como un día mi Cristo en mi vida obró. Yo vagaba cual loca sin rumbo, sin pensar que alguien podría ser mi guiador. Pero un día mi Cristo me dijo: yo puedo, trae tu corazón y ven en pos de mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y en la promesa que yo os escribí, yo dije: el que a mí viene jamás lo dejó ir. Cambio muy grande, ya hoy vivo por fe. Pues es la promesa de mi Jesucristo, promesa tan grande de mi Cristo es. Segunda de Corintios 5, 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
la que va para Acción, sin comprar boleto en ese yo voy. El viaje es glorioso y gozoso el voy, porque Cristo es conductor. Si en el tren de la vida tú deseas viajar, date prisa, amigo, atén la señal. Todavía hay tiempo, porque asiento hay, solo espera tu llamada. Si en la estación tú parado estás, hazle la señal, pronto parará. El viaje es gratuito, no hay que pagar, porque ya pagado está. Si en el tren de la vida quieres tú viajar, date prisa, amigo, hazle la señal. Todavía hay tiempo, porque asiento hay, solo espera tu que van de viaje gozosos están, solo van pensando en la gran ciudad. En calles de oro y mar de cristal, no por siempre morará. Si en el tren de la vida tú deseas viajar, date prisa, amigo, haz de la señal. Todavía hay tiempo, porque espera tu llamada. Cánticos celestes se oyen resonar, por el pasaje jubiloso va, esperando ansioso la estación final del palacio celestial. Si en el tren de la vida tú deseas viajar, date prisa, amigo, hazle la señal. Todavía hay tiempo, porque asiento hay, solo espera tu clama por las corrientes, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Sedienta está mi alma del agua cristalina, de la verdad divina. Mi alma tiene sed, sedienta está mi alma del agua cristalina, de la verdad divina. Mi alma tiene pan de día y de noche, cuando todos me dicen, ¿en dónde está tu Dios? Sedienta está mi alma del agua cristalina, de la verdad divina. Mi alma tiene sed, sedienta está mi alma del agua cristalina, de la verdad divina. Mi alma tiene sed.
sale y mañana ya no está. Así es el hombre en esta vida, porque sus días contados son. Mas el que tiene su alma se irá de él. Porque aunque muerta esté su carne, nunca su alma deja de ser. La vida es una flor, cuídala con amor, muy delicada, cuídala con amor. El hombre a cual adiós la debe de cuidar con precaución, porque si se marchita esa preciosa flor, ya no revive, ya nunca vivirá. No quiere ver muerta en su jardín mi Dios. No quiere ver muerta en su jardín mi Dios. La vida es una flor, cuídala con amor, muy delicada, cuídala con amor. El hombre a cual adiós la debe de cuidar con precaución, porque si se marchita esa preciosa flor, ya no revive, ya nunca vivirá. No quiere flores muertas en su jardín, mi Dios. No quiere flores muertas en su jardín, mi Dios. Cristo, Él quiere tu alma.
tendrás parte en la resurrección. Jesús fue clavado,
cuando Cristo volverá. Y en tus regalos